Hola, ¿qué tal? ¿Estás sola? ¿Eh? Sí, ¿estás sola? No. ¿Tu hermana? Papá está arriba, mamá se fue. ¿No, no sabes a dónde se fue? Con Astar. Ah, ¿y tu papá? Está arriba. Sí, ¿puedo pasar? Sí, cuarto, sí. Subo, ¿eh? ¿Quién es? Soy yo, Martín. ¿Puedo pasar? ¿Y Florencia? Creo que está abajo, está escuchando música. Bueno, pasá y cerrá. Rakato al este de la isla de Java. 1883. Un volcán que había estado fuera de actividad, entra en erupción el 26 de agosto por la noche. Olas de 35 metros. 35 metros. Casi 40.000 muertos. La catástrofe natural más grande de la humanidad. Yo debo ser la segunda. Pero ¿qué tiene? ¿Qué? Soy un licántropo, un hombre lobo. Pero quédate tranquilo, Martín. Que hay mucho de mito en esto. Mi séptimo hijo de nadie. Nada de bala de plata. Tampoco mató gente. Es así. Me salen pelos. Me pasa una vez al mes, más o menos. Me transformo y al otro día se va. ¿Qué, usted dice que le agarra por esto de la luna llena, ¿no? De... No. No, ese es otro mito, no, nada de luna. Ah. Luna llena, no. El día de mi cumpleaños. Ahí justo casi me da. ¿Te imaginas? Si hubiera armado un quilombo. Creo que nadie sabe. Esa es la pregunta clave. Un rabino de mi comunidad me descubrió cuando yo tenía 12 años. Habló con mi familia y nadie más supo. Hasta que conocí a Nora, mi mujer. Bueno, al principio, cuando estábamos de novio, se lo oculté como se lo oculté a las chicas. Lo único de bueno que tiene esto es que empezás a sentirte de una manera muy especial antes de que te pase. Podés esconderte o buscar un lugar para estar a solas. Son 7 horas y media. 9 como mucho. Necesito que me ayudes, Martín. Sí, Jorge, lo que quiera usted. Dígame lo que quiera. Tienes que ir a buscar a Sabrina. Sí. Sí, lo que pasa es que ella se fue con Astar. Sí, ya sé. Astar. No me gusta nada ese pibe. Tiene ideas, sueños. Viaja. Lo único que hace es viajar. Anda con esos dos boludos en esa nave que tiene viajando. Buscando cosas nuevas. Y le llenó la cabeza a Sabrina. Cuando fue lo de la mamá, cuando murió mi mujer, él le dijo que para sentirse mejor tenía que viajar, tenía que conocer nuevos lugares y que eso le iba a servir también para conocerse a ella misma más.
Yo no la vi bien, la vi mal. Y yo estaba mal. Y la dejé ir. Pero no sirvió de nada porque el dolor de ella está acá. O mejor dicho, se lo llevó de viaje a donde fueron, por la galaxia. Pero yo no sé qué hacer. No sé qué tengo que hacer. Es muy difícil encontrar a alguien con quien compartir tus miedos. La única persona que sabía que yo era un hombre lobo era mi mujer, ella lo sabía y lo aceptaba. No tengo un secreto más grande. Y ahora cada vez que me convierto, me doy cuenta lo difícil que es poder encontrar una persona que pueda entenderlo. Hay una delgada línea entre viajar y convertirte en un monstruo. Toma. Sabrina dejó esta carta. De encontrarlo en mi sitio. Thank you.
uno puede tener un programa de radio y a través de editoriales, notas y reflexiones hacer un retrato de lo que pasa. Pero nunca sabes de dónde vienen las cosas. Nunca sabes por qué repetís la gente, los lugares, por qué volvés, por qué te vas. Podés tener teorías si querés. Si van a cambiar, no sirven de mucho. En todo este último tiempo me pasaron un montón de cosas y les juro que lo que más me intriga fue saber qué sucedió. ¿Sale? Lo que más me intriga fue saber qué sucedió. Un chico encontró a la chica que necesitaba.